Muy buenas tardes, seguidores del periódico Noticias. Nos encontramos en el Camposanto de San Pedro Mártir, en la capital del estado. Y bueno, pues queretanos han decidido venir a visitar a sus difuntos este primero de noviembre. A esta hora de la mañana se vislumbra poca gente en este camposanto, sin embargo se espera que conforme avance este lunes pues vaya llegando más personas. También es de recordar que algunas familias pues aprovecharon el fin de semana, sábado y domingo, para venir a visitar a sus difuntos. Es por ello que ya vemos algunas de las tumbas arregladas y con flores. En el lugar de este panteón, repito, San Pedro Mártir, pues se encuentran personal de la Policía Municipal, personal de la Secretaría de Salud y personal de Protección Civil, con el fin, uno, de resguardar la seguridad de quienes visitan el Camposanto y pues asegurarse que los queretanos cumplan con las medidas de seguridad sanitaria. Para quien no saben, en este panteón de San Pedro Mártir es uno de los camposantos que la Fiscalía General del Estado utiliza como fosa común, es decir, aquí se les da sepultura a todas aquellas personas que no fueron reclamadas por algún familiar, y prácticamente esta es la fosa común. Son tumbas que se hicieron justo pegadas a la barda perimetral del Panteón de San Pedro Mártir, y pues no tiene nombre debido a que en la mayoría de los casos pues no fueron identificadas. En este caso se les ponen números y solamente se les da sepultura, no tienen lápida, no se dicen las razones por las que estas personas fallecieron. Es de recordar que el día sábado y domingo todos los camposantos de la capital, debido a la pandemia de COVID-19, abrieron de 8 a 15 horas. Sin embargo, durante este 1 y 2 de noviembre, los camposantos de la capital del estado abrirán de 8 a 18 horas. Repito, este lunes y este martes, con motivo de las festividades de Día de Muertos y con el fin de que no se hagan aglomeraciones en los camposantos. Para quienes se acaban de unir a esta transmisión en vivo, nos encontramos en la fosa común, del Panteón de San Pedro Mártir. Es uno de los sitios donde la Fiscalía Estatal del Estado pues utiliza para dar sepultura a todas aquellas personas que no fueron identificadas, que murieron y que no fueron identificadas y que no conocen su nombre. En este caso, vea usted la diferencia, pues estas son las personas que sí cuentan con algún familiar, que fueron identificadas y que sus familiares les dieron sepultura, que tienen nombre y a veces causa de muerte, año de nacimiento y año de deceso. Sin embargo, estas tumbas de la fosa común pues solamente tienen números. Y bueno, pues es muy raro que haya personas que dejen flores. Sin embargo, en esta tumba número 45 pues alguien decidió poner una cruz de madera, un crucifijo y algunas flores amarillas de plástico y cempasúchil. Les repito que este 1 y 2 de noviembre, los horarios de los Campos Santos cerrarán a las 16 horas. Y bueno, la festividad se vive diferente este año. Ante la pandemia no se van a permitir grupos de música, no se van a poder ingerir alimentos, ni tampoco prepararlos, no se permite el acceso de niños y adultos mayores de 65 años debido a que se consideran como el grupo de la población vulnerable. Si usted aún no ha visitado a sus
difuntos y pretende hacerlo este día o el martes, pues no baje la guardia y acate las medidas de seguridad sanitaria. Hasta aquí esta transmisión. Tenga usted muy buenas tardes. Perla Hernández, no dejan entrar niños, no dejarán entrar a niños, ni a personas mayores de 65 años, ni mujeres embarazadas. Esto debido a que se consideran parte de los grupos de población vulnerables de la enfermedad del COVID-19, es decir, que estas personas son más propensas, sobre todo los mayores de edad, a desarrollar la enfermedad grave de el nuevo coronavirus y podría aumentar sus posibilidades de perder la vida.